es nuestro corazón. Hay algo profundo que es la intuición. Aquella divina intuición de nuestras madres superior a la sabiduría. Aquel sentir que solo el pueblo tiene. Aquella sabiduría que no es esquema geométrico, sino turbulencia de la biología. Grito del alma, fuego de la especie, creación del ritmo que nos dice dónde está el mañana y qué es lo que debemos abominar del hoy y olvidar del pasado. Primero arranquemos por su trabajo de tesis. Nos vamos a saltar muchas cosas, inclusive anécdotas, ¿no? Desde el punto de vista personal, humano, etc. Pero tomemos su tesis, son las ideas socialistas en Colombia. Es su tesis de grado. Pero vale la pena que lo leamos nosotros entendiendo que es escrito en 1924. La tesis de grado. Y que era un joven que se estaba ganando de abogado, no de político ni de economista. Entonces eso envuelve una serie de miradas, digamos, desde el punto de vista legal, ¿no? Que tiene a tener sus repercusiones posteriormente para no dar ciertos pasos respetando la legalidad. En un país que tiene más que todo un sistema de arbitrariedad con leyes, pero no de orden jurídico, que es distinto. Aquí todo es legal, hasta matar, pero nada es legítimo. Sin embargo, todos esos elementos concurren necesariamente en la cultura general. Pero bien, si nosotros nos ponemos a leer, no con la visión de hoy, sino con el contexto de los años 20, 28, que ya habían pasado elementos importantes, como la crisis económica, que ya se estaba acumulando, como ya se acercaba el fin de la hegemonía conservadora, en fin, una serie de elementos importantes que hacen surgir figuras como Uribe Uribe con el planteamiento del socialismo de Estado, como Benjamín Herrera, como las reminiscencias de Murillo Toro del Partido Liberal, pero con contenidos sociales muy profundos que invitaban a cambios fundamentales. Eso hace que Gaitán aparezca como del Partido Liberal sin tener ideología liberal. Eso es muy importante señalarlo. Y lo veo uno en las ideas socialistas en Colombia. Yo los invito a que lo reflexionen, porque no es un trabajo, un trabajo descriptivo de las ideas socialistas en Colombia en ese momento. No estamos hablando de hoy, ni de la perestroika, ni del derrumbe de la Unión Soviética. Estamos hablando de 1924, ¿no? La aurora rusa fue en el 17, la planificación de Lenin fue en el 21, la invitación a Ford para ver cómo se modificaba un poco el plan de desarrollo de todo eso. Eso lo vivenció Gaitán, de segunda mano, de tercera mano o directamente, pero todo eso se refleja en las ideas socialistas en Colombia en ese momento, en ese contexto. Pero ¿qué es lo importante de señalar? El compromiso ideológico con el socialismo, que luego va a tener una permanencia ideológica en sus luchas sociales dentro del Partido Liberal y fuera del Partido Liberal. Ahora veremos cuál era el fuera del Partido Liberal. De manera que es muy importante que ustedes vean los análisis que hace, por ejemplo, si se cuestionaba, ¿existe la teoría del valor? Y lo plantea, y ya habla de Schmitt, y ya habla de Marx y la interpretación de que el valor es producto del trabajo, y habla de la plusvalía, y habla de una serie de elementos. Por ejemplo, en Colombia existe el capitalismo y sostiene que sí, y muestra los fenómenos de explotación y acumulación dentro de ese contexto. Naturalmente, todavía estábamos gateando los procesos de industrialización, el predominio que aún se mantiene hoy
el amor lo pertenece sobre la tierra, latifundios, los partidos, todos esos procesos. Inclusive su posición en ese momento, el positivismo era importante. El positivismo no es tan reaccionario como se cree. En su momento y su contexto era un paso importante en el pensamiento, en la visión antropológica, sociológica y política. Pues bien, a pesar de todos esos elementos fundamentales, si ustedes recorren juiciosamente las ideas socialistas en Colombia, ve que no se trata de enumeraciones, sino de una interpretación y análisis de las ideas socialistas en Colombia que requieren ser aplicadas para poder sustituir la explotación del trabajo que ya lo había analizado en uno de sus capítulos y se compromete y lo señala con las ideas socialistas para poder hacer la justicia social y los procesos de cambio. Digamos, es como su bachillerato ideológico, ¿no? Que lo importante que quiero señalar es el compromiso humano que adquiere e ideológico con el socialismo Jorge Eliezer Gaitán y con ese tipo de socialismo que mantiene los elementos de la legalidad, los elementos de la democracia y que lo separan un poco de la ortodoxia que también la señala en las ideas socialistas en Colombia. Pues bien, ese digamos es como el pilar fundamental que va a ser una constante en su vida política y en su actual. Eso es importante señalarlo. Por eso yo creo que hay que enfatizar mucho en la lectura crítica y contextual desde el punto de vista de autores, de citas, y evaluar una cosa que considero vital, la honestidad y la consecuencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Yo creo que ahí es donde se rompen los dogmas, los compromisos, la noción eclesiástica de las ideas, donde de pronto se ha recurrido a un marxismo o a cualquier ismo convertido en iglesia, que tiene santos, pecadores, infierno, cielo, etc., y no son instrumentos del conocimiento para interpretar la realidad y cambiarla, como planteaba el mismo Carlos Marx, que cuando me calumniaban mucho decía, es que yo no soy marxista, yo soy científico social. Y cuando le decían, bueno, y primero la barbarie, y luego el medievo, y luego el socialismo, y luego el comunismo, y luego que dijo, yo no soy profeta, yo soy científico social. Eso es muy importante porque ustedes lo verán transversal en las interpretaciones, unas ingenuas y otras muy profundas de Gaitán a través de las ideas socialistas en Colombia. Bueno, luego viene el periplo en Europa, que es importante señalarlo porque ahí aprende algunas de las cosas como es la organización y movilización de las masas. Él lo tocó allá cuando su tarea con Enrico Ferri, que logra tener su tesis con Lafe sobre la premeditación en el delito y demás. Y ahí ve las marchas de antorchas y la organización popular en la Italia fascista, ¿no? Como también las había en la Unión Soviética, ¿no? Es que la organización y la movilización de las masas pueden ser utilizadas para bien o para mal. Hay un elemento, dos elementos te voy a preguntar y con eso yo cierro la intervención que quería hacer. Uno es el elemento moral, el elemento ético. Y otro es el elemento educativo en Gaitán. Desde que Gaitán entra a la universidad, desde que entra a la Escuela Nacional de Derecho, él crea un centro cultural y se dedica a ir a los barrios populares y a formar jóvenes universitarios para elevar el nivel cultural en los barrios humildes. Eso lo hace desde la universidad. Cuando regresa en el año 28-27 de Italia, y llega a la Cámara de Representantes, continúa esta labor, llamémoslo, de educación popular. Cuando él llega al Ministerio de Educación y antes a la Alcaldía de Bogotá, esa labor de educación se convierte en un vértice primordial
y sus discursos de hecho tratan de elevar el nivel cultural de las comunidades a las cuales se refiere. O sea, él insiste mucho en la elevación del nivel cultural de las multitudes como una condición necesaria para la transformación social que anhelaba. Ya queremos que haya inteligencia, ya solicitamos que haya cierta clase de ternura, ya reclamamos cierta cultura en el arte, en la música, y nos vamos entregando menos y dando poco y pidiendo más. Contraste que igual es con el honor y con la gloria. Todo al principio nos parece honorífico. Por él, por cualquier honor, nos entregamos y nos damos. Pero a medida que en la nieve de la vida va cayendo sobre la cumbre de nuestra existencia, entonces el panorama se abre. Hay un antecedente psicológico y sentimental en Gaitán. Yo le recomiendo que se lea en la biografía, en febrero 23 de 1927. Hay una cosa muy hermosa sobre la madre, donde plantea de que fue su todo, la humilde maestra de escuela, que le enseñó de que lo imposible es posible realizarlo cuando hay voluntad y hay moral. Cito esto porque el ambiente afectivo y la relación con su madre fue sumamente poderosa en Gaitán. Eso le imprimió una nobleza en su personalidad y un sentido, porque fue de origen humilde y conoció las dificultades económicas, la pobreza. Pero no olviden, su madre fue maestra de escuela. Y lo invitaba y participaba en el conocimiento de la pedagogía y de la educación de los niños. Y eso lo comenzó a sentir y lo expresó en esas cartas y en esas comunicaciones. El día de la muerte de su madre es conmovedora, eso lo recomiendo, es muy pequeña, pero es hermosísima además, porque Gaitán tenía una prosa a veces muy hermosa, ¿no?, que hace vibrar y sentir, de una parte, y de otra parte su papá, que no era tan afectuoso como su mamá, era un librero de viejo, y allí era la mina de lectura de Jorge Luis Gaitán. Fueron como dos elementos en su juventud y en su niñez que influyeron mucho en su formación moral y en los sentimientos. La madre fue un modelo absolutamente increíble. Pone a acordarnos la madre de los Macabeos o en Gorki, ¿no? Fue muy impresionante y vale la pena señalarlo porque impactó para toda su vida la concepción moral y de solidaridad con los excluidos y los pobres. Él siempre decía, ¿no?, que solamente la educación podrá transformar la sociedad. Y por eso insistía tanto. Si ustedes recuerdan, yo fui joven. No recuerdo. Cuando él estuvo en la alcaldía de Bogotá, hizo la campaña de alfabetización. Y por ahí todavía existen algunas cartillas y algunas fichas para enseñar a leer. Cosa que pedagógicamente y luego desde el punto de vista de los instrumentos recogió Cuba para la alfabetización masiva. Aquí estuvo Cuba hace 2 o 3 años en Boyacá y alfabetizaron a Boyacá. Lo que pasa es que eso quedó callado porque venía de Cuba. Esos elementos precursores los tuvo Gaitán. ¿En dónde? En la alcaldía de Bogotá. Pero hay otro elemento fundamental que refuerza y relieva el afán de la educación. Él decía, el pueblo solamente educándolo se puede salvar. Y hoy es muy gratificante ver que los muchachos, la juventud, yo estoy escribiendo para los que no han nacido, porque los míos están muy tarados. Y ver uno que hoy los muchachos, por ejemplo, esa hermosa chica en Chile, y los muchachos en la mesa, están luchando por cosas tan extraordinarias como la educación gratuita superior como un derecho y no como un negocio. ¿Por qué se retiró del Ministerio de Educación? Porque planteó la reforma educativa sobre las bases que estamos planteando ahora. Acceso a la educación, alfabetización total y la educación superior para los excluidos fundamentalmente.
de derrotar, como derrotaron a Tan Gaitán luego en el 47 en el Ministerio de Educación, como cuando fue ministro del Trabajo y enseñó que los sindicatos debían organizar cooperativas y escuelas de formación, no solo para el trabajo, es decir, para la esclavitud, sino para la liberación. Y presentó también el proyecto de reforma laboral y fue derrotado en el Congreso y en los gobiernos, tanto la educativa como laboral. Y su actitud moral, ¿cuál fue? Pelechar a la administración, renunciar irrevocablemente. Y en Bogotá lo echaron, porque en esa época los alcaldes lo nombraba el ministro, el presidente de la República, a través de sus gobernadores. Y ante el fracaso de sus proyectos, tanto educativos como laborales, renunció irrevocablemente a los presidentes López y Santos. Y en la alcaldía, como no quiso renunciar, entonces López Pumarejo le ordenó a Parmenio Cárdenas, gobernador, que lo echara. Y lo echara. Esa es la conclusión de la frustración de los proyectos educativos de Gaitán. Luego viene, estamos hablando ya de un gran salto, del 28, 30, va a Europa, coge las experiencias, va con Ferri, en fin, va a Francia, en fin, recorre el mundo y ve que el mundo es ancho y ajeno, y hay que ser delgado y propio en su país. Pero recoge todas las experiencias, y recoge la experiencia de la Revolución Rusa. Cuando él le decía fascista, hizo una gran conferencia aquí en el centro colombo-soviético. Dijo, hay que defender elementos fundamentales como la educación, como la ciencia, como la tecnología, como la organización popular, pero en democracia. Y defendía fundamentalmente el concepto de planificación de la economía para poner, y lo dice, y lo decimos muchos, esclavizar la economía para ponerla al servicio de la sociedad y el hombre, y no esclavizar la sociedad y el hombre para ponerlo al servicio de la economía como la plutocracia colombiana actual. Eso es muy importante de señalar porque va mostrando los contenidos del humanismo socialista, del humanismo social, que trasciende el humanismo renacentista de corte individualista y personal y lo lleva a la comunidad, a la sociedad excluida, para que haya un mundo más, con más posibilidades de igualdad. Si no igualitarismo, por lo menos el acceso de oportunidades para todos en una forma democrática permanente, y acepta la planificación, que también ya la toma en las ideas socialistas en Colombia. Pero viene un salto bien importante, y es que ante la decepción del Partido Liberal, de las reformas falsas denominadas agrarias de la ley 217 de López Pumarejo, él resuelve salirse del Partido Liberal, porque ve que dentro del Partido Liberal, y es una cosa que analiza bastante en las ideas socialistas y luego en el manifiesto del unidismo, los partidos en Colombia, y bien lo dijo posteriormente, en Colombia no hay dos partidos, sino que han partido el pueblo en dos que distintos. Y ahora lo vemos que no han partido en más pedacitos, ¿no? Con motosierra y sin motosierra. De todas maneras, lo importante de señalar es que se sale del Partido Liberal porque ve que es una camisa de fuerza. ¿En qué consiste la camisa de fuerza? Dice, no son partidos de clase. Son partidos omniclasistas, donde cabe el oligarca con su empresa y el trabajador explotado en la fábrica. Donde cabe el señor feudal, como ahora, los señores de la guerra y los señores de la tierra con el latifundio y ahora el neolatifundio, y también el campesino sin tierra, el aparcero, el peón, en el mismo partido. Y lo mismo opera en el Partido Liberal o en el Partido Conservador. Dice, son los mismos con las mismas, ustedes recuerdan. Él usaba mucho esa especie de lemas fundamentales, ¿no? No hay dos partidos en Colombia, sino que han partido al pueblo en dos. Hay que unir al pueblo contra las oligarquías de todos los partidos, con el pueblo de todos los partidos.
son una serie de lemas que se van convirtiendo en objetivos políticos. Eso es muy importante de señalar. Pues bien, sale y ¿qué hace? Organiza la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, el unirismo, y sale en un reportaje el plan del unirismo, pero está orientado fundamentalmente sobre el problema de la tierra. Y hablando un poco con gracia de lo que nos afecta hoy, que ya no hay latifundio sino neolatifundio, y luego explicaremos en qué consiste esa diferenciación. Cuando Colón iba para Zipango despistado a conseguir especias, porque no había neveras en Europa todavía, entonces para conservar los alimentos usaban las especias. Y resulta que se perdió y ya había insurrecciones. Los marineros ya lo iban a echar al mar, cuando de pronto Triana se asoma y le dice al almirante: ¡Tierra! Ese es nuestro problema, la tierra. Hoy es el problema de la tierra. 2 millones de desplazados, 5 millones de asesinados, y la mayor concentración de la riqueza, el tercer país del mundo, se llama Colombia. El coeficiente Gini nos muestra que somos campeones de concentración de la riqueza, y el 3% de la población controla el 75% de la tierra en Colombia. ¿Para qué seguir hablando? Entonces, lo importante del unirismo, el manifiesto, es la lucha por la tierra. Y hay una serie de coincidencias muy, muy curiosas que la historia luego las va refrendando en esa lucha por la tierra. Que es ese movimiento agrarista, encuentra en Erasmo Valencia, no tengo nada que ver con él. Era un tinterillo muy hábil que ayudaba a los campesinos para las adjudicaciones de baldíos y para la colonización espontánea, que tuviera por lo menos unos accesos de apoyo del Estado. Y ahí venía un campesinito de Boyacá a buscar a ver si conseguía un pedacito de tierra de baldío o algo, que se llamaba Juan de la Cruz Varela. Y resulta que el tinterillo no era muy hábil en la parte de organizar los memoriales, pero Erasmo conocía a Jorge Líder Gaitán, y Jorge Líder Gaitán nos asesoraba en la mecánica, pues, de los memoriales. Y ahí nace una especie de cordón umbilical permanente que hasta el final de su vida lo mantuvimos con Juan de la Cruz, con esos gratos recuerdos de sus reminiscencias en la colonización espontánea, que termina luego en las epopeyas de su mamá. Entonces, ese manifiesto, yo recomendaría que haya una lectura importante de tipo estratégico y táctico. Él hace una diferencia entre qué es un programa. Dice: un programa es un compromiso con una serie de metas. Pero ¿qué es una plataforma? Y es importante esas disquisiciones aparentemente bizantinas, pero que tienen contenido. La plataforma es el compromiso de la organización y de sus líderes de cumplir con el programa. El programa no puede ser simplemente literario y formal, pero son las metas que señala la plataforma, que es la obligación de cumplirlo. Y si no, ya comienza a entenderse la revocatoria del mandato. Así, muy rápidamente, muy esencialmente, quería yo resaltar el programa de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Estuvo precedida de un manifiesto con Carlos Arango Vélez que se llamó el Manifiesto Socialista, de los años 1935-36. Ahí, simplemente para volver a corroborar cómo el ideario y el pensamiento socialista fueron constantes aún en sus denominaciones formales. Pues bien, esa lucha agrarista tuvo algunas repercusiones. Por ejemplo, ya cuando fue al Congreso elegido por el Partido Liberal,
porque tuvo la experiencia electoral. Fíjese que no fue como muchos ingenuos fuimos, de la abstención beligerante. Beligerante no rompíamos ni una urna, pero beligerante, ¿no? Sino dijo, no, hay que recurrir a las urnas, hay que bregar, hay que organizar al pueblo, pero lo primero hay que formarlo, organizarlo y movilizarlo conscientemente para que vote y por esa vía tomarnos el poder, hablando de la vía pacífica. De una parte, nunca fue guerrerista. Quizás su condición de abogado lo hizo con muchos criticaran, demasiado legalista, y eso le frenó ciertos momentos y ciertas coyunturas, dicen unos, porque una cosa es pensar con el deseo y otra cosa analizar la realidad, porque se puede caer en el aventurerismo y el poquismo en que muchos caímos ingenuamente o románticamente. Pues bien, lo que vale la pena señalar es que se fue a la aventura electoral y fracasó, como comunismo, como socialismo. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Seguir la marcha en el desierto? Como muchos que nos vamos a morir en el desierto, pero sin agua y sin horizontes. No, regresó al Partido Liberal. ¿A qué? A la batalla por la tierra, que comenzó a darla en el Congreso. En la reforma constitucional del 36 ocurren fenómenos interesantes, como la función, así sean retóricos, la función social de la propiedad, el derecho laboral, la separación de la Iglesia del Estado. Son una serie de cosas interesantes. Puede que dentro de la democracia formal, liberal, ustedes quieran, pero eran avances históricos importantes. No los llamemos revolucionarios, ¿no? Porque generalmente cuando uno dice, vamos a hacer la revolución, la gente lo asimila al desorden. No, la revolución es un nuevo orden, no es un desorden. Y en ese horizonte, Gaitán trabajó mucho en la reforma del 36. Por eso los que hablan de que la Constitución del 91 acabó la Constitución reaccionaria de 1886. Pero es que la reaccionaria del 86 tuvo muchos remiendos. En el 36, y luego los posteriores, de Catorceras, etcétera, etcétera. De manera que no solamente acabó la del 86, sino otros retazos que eran buenos. Porque la Constitución del 91, yo les garantizo, es esquizofrénica. Y ojo, léanla. Hay que defender de la esquizofrenia la parte social que la tiene. Léanse el artículo segundo. Todos tenemos derechos, ciudadanos y organizaciones, de participar en lo que afecte nuestra vida y el destino en lo económico, social y cultural. Eso no es bueno. El artículo 58. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas de propiedad solidaria, la posibilidad de un sistema de propiedad solidaria socialista. Todo eso ignorado. ¿Por qué? Porque lo tapa la concepción neoliberal de la esquizofrénica Constitución del 91, que está siendo desmantelada de una manera muy efectiva, particularmente por el doctor Uribe, con la reelección, y los demás remiendos y desmontes que se están haciendo. Por eso, eso que llaman la izquierda, o el progresismo, o la democracia, debemos defender los elementos socialistas o sociales que tiene la Constitución del 91 antes de que la acaben de desbaratar. ¿Por qué mataron a Gaitán? ¿Por qué mataron a Gaitán? Es la gran pregunta y es la gran respuesta. Por esta trayectoria, como señalaba, hay que profundizar en ella. Los contenidos reales que tenía, no solo declaratorios, la ausencia de dogmas y la interpretación de la realidad real para cambiar. ¿Por qué vía? Con el apoyo popular. Pero él también se dio cuenta, porque no era ingenuo, de que no había sujeto social organizado como no lo hay hoy para procesos de cambio profundos. Que hay que organizar. Claro, ese es el compromiso de los jóvenes y de los que no han nacido. Hay que darle educación al pueblo. Hay que despertar su conciencia.
Hay que traer la historia al hoy con la proyección del mañana, como los muchachos de 68 en París. ¿Y para qué interpretar la realidad e interpretar la historia? Para cambiarla lo injusto y mejorarla con una dosis de humanismo social en libertad y democracia. Y tomar los elementos originales del socialismo sueco. No hay democracia sin socialismo y no puede haber jamás socialismo sin democracia. Son los contenidos esenciales que nos dejó Gaitán en su obra. Pero bien, uno de los aspectos fundamentales que muestran el inevitable acceso al poder, la catástrofe para la oligarquía, fue su lucha desatada desde los años 45 frente al mismo gobierno liberal. ¿Con qué bandera? La restauración moral y democrática de la República. La importancia de la ética hoy en este país corrompido hasta los tuétanos es una bandera revolucionaria, la restauración moral. ¿Y para qué hablar de la restauración democrática en una simulación plutocrática disfrazada de democracia? De manera que están vigentes esos lemas convertidos en objetivos fundamentales para las nuevas generaciones. Pero bien, la plataforma del Colón, vamos a los elementos que sean inevitable el acceso del poder del pueblo a través de Gaitán. No había sujeto social, es decir, partido todavía, pero había una movilización emotiva, semiconsciente en gran parte, pero muy consciente en la oligarquía que había que detener el proceso. Inconsciencia baja y conciencia arriba, que es un chiste, porque la riqueza da la ventaja que puede comprar las inteligencias y la pobreza no puede comprar ni el mal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren varias cosas. El movimiento aluvional gigantesco de la unidad de todos los partidos contra la oligarquía de todos los partidos. De que en Colombia no hay dos partidos, sino que no hay un partido en dos. Busquemos la unidad popular para lograr la conquista del poder. Pero como no es meta social, entonces surge eso que llaman el caudillo, el líder. Pero hay dos tipos de liderazgo que yo he estudiado a través de la acción comunal a profundidad por vivencia. El líder tradicional y el líder moderno, utilizando el anglicismo del líder. El dirigente o el líder tradicional sustituye a la comunidad, la convierte en escalera para su propio provecho o el de su común. El líder o el dirigente moderno interpreta y expresa a la comunidad. Es la gran diferencia. Y Gaitán fue un caudillo, un dirigente y un líder moderno porque interpretaba y expresaba a la comunidad y no la sustituía como los líderes tradicionales, incluyendo Alberto Lleras, que firmó la ley 1858 para manipular las organizaciones comunales hasta hoy. Pues bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que en las elecciones gana Jorge Luis Argüetán el Parlamento? Exacto. ¿Y qué más gana? Las asambleas y los consejos. Se iba construyendo una ideología, una doctrina y abriendo unos caminos en la percepción del pueblo. Sus famosos viernes culturales que peyorativamente bautizaba la oligarquía. Yo estuve en algunos en el Teatro Municipal, que quedaba bien el Observatorio Astronómico, bien el poder aquí en la carrera octava, con la calle octava. Fue destruido totalmente para borrar esa memoria física, donde Gaitán, los viernes, como no había televisión, empleaba su garganta para decir: pueblo contra las oligarquías, a la carga, pueblo por la restauración moral y democrática de Colombia, a la carga. Pueblo por la restauración moral, a la carga. Pueblo por nuestra victoria, a la carga.
historia. Esa carga era más o menos lo que interpretaron como una orden militar, pero era un orden político de Gaitán, no era un orden guerrero. Tan es así que salían a las 8 o 9 de la noche el pueblo, pasaba por todo Bogotá, y ya saben qué cantaban, esos son los que venden la nación, etc. Pero nunca hubo un atentado, ni una pedrada, ni nada, sino la manifestación, quizá muy inconsciente todavía, de que Gaitán era el líder que interpretaba y expresaba las aspiraciones y los sueños de una masa desposeída, tanto de liberales como conservadores y de capas medias, porque Gaitán no era proletario, era de clase media. Una clase media que o es arribista o está con los de abajo, depende de la consecuencia. Gaitán estuvo siempre con los de abajo. Pues bien, entonces Gaitán, con esa campaña vigorosa, une al pueblo, inclusive muchos sectores conservadores. Laureano a veces elogió a Gaitán para debilitar el liberalismo y poder treparse. Era una de sus estrategias, pero también lo combatía. Y ahora vemos cómo lo combatió. Pues bien, entonces se toma el Partido Liberal y convoca a una Asamblea Nacional del Partido Liberal y reforma lo que se llama el Plan Colón, está en el libro, la plataforma del Colón, reforma el Partido Liberal y lo bautiza Partido del Pueblo, a la entradita, y ahí está el programa fundamental reformista en la parte industrial, en la parte agraria. Entonces es nombrado jefe único del Partido Liberal y el doctor Eduardo Santos le entrega las llaves de la Casa Liberal y se va a París y deja un lema: fe y dignidad. Y ya llevamos 200.000 muertos del Partido Liberal. Y Gaitán al pie en la lucha, pero ya como jefe del Partido Liberal con unos nuevos estatutos. Y es elegido en el Circo de Toros como el candidato del pueblo a la presidencia de la República. Entonces tiene la llave del Partido Liberal y la llave de ser candidato presidencial. Y fuera de eso, entonces, obtiene que obtiene un grupo de socialistas que no eran gaitanistas ni liberales, sino socialistas. Antonio García, uno de los creadores de las ciencias económicas en Colombia. Guillermo Hernández Rodríguez, ya liberal y presidente del Consejo de Estado, que había sido el fundador del Partido Comunista en Colombia, y con su esposa Carmen Fortún, el de Venezuela, y el de Panamá, y el de Colombia. Ese retiró de eso, luego terminó de liberal, de Alfonso López Michelsen, escribiendo un libro sobre el constituyente primario, las vueltas que hay en el mundo, ¿no? Porque no es solo culpa de Garzón, de los garzones, también ha habido otros ejemplos antes. Entonces, en ese orden de ideas, jefe del Partido Liberal, nuevos estatutos, candidato a la presidencial, se va a las elecciones y las gana. Entonces, para mí comete la equivocación de que, como ganó el Congreso, presentó el Plan Gaitán al Congreso. ¿Cuál fue la reflexión que hizo con sus compañeros asesores del Plan Gaitán? Guillermo Hernández Rodríguez, Rafael Robles, el experto en moneda y banca, Antonio García y el Contralor General de la República de la época. Les dijo: no, es que lo mejor es tener el Plan Gaitán aprobado en el Congreso, con eso el 8 de agosto yo comienzo a ejecutarlo. Notificó a la oligarquía, que no era el demagogo, el negro analfabeta, como le decía Calibán en el tiempo, a pesar de que tenía tesis cum laude de Roma, etcétera, etcétera. Ahí el Plan Gaitán fue derrotado por las mayorías liberales, entre comillas gaitanistas, que dominaron el Congreso. Entre otros, el hermano de Abdón Espinosa Valderrama, que era el presidente de la Cámara. Ese es el fin del Plan Gaitán. Hablando de la palla, para terminar un poco el conversatorio, Gaitán fue un hombre de paz. Eso no le quitaba el que era un valiente que denunciaba a la oligarquía como opresora
y que exigía era justicia social, democracia, respeto a la vida, lo que llamamos hoy los derechos humanos fundamentales, lo que está en la Constitución. Todo eso que se ha venido violando. Ustedes saben que hemos tenido 5 millones de muertos, según el informe del tiempo, más de 2 millones de familias despojadas, no solo de su vida, de su tierra, de sus amores, de sus dolores, de sus seres queridos. Y que eso está vigente en la Colombia del año 2012. Y llevamos 64 años de estar recitando que mataron a Gaitán el 9 de abril. ¿Por qué lo mataron? Lo mataron porque ineludiblemente iba a llegar al poder, hacer la reforma agraria, bancaria, educativa, todo lo que venía planteando desde 1924 hasta la 1:05 de la tarde que muere en la avenida Jiménez con carrera séptima. Toda esa secuencia lo llevaba al poder porque tenía todos los elementos políticos e ideológicos, programáticos, para llegar al poder. Y yo le decía a Guillermo Hernández Rodríguez, ya años después, que terminamos de muy amigos, como de Antonio García, y yo más que ser su alumno fui su discípulo, y moriré siendo su discípulo. Sigo creyendo en el socialismo con democracia y en la democracia con socialismo, y así viví y así moriré. Y ese es el mensaje que le aprendí a Gaitán y a quienes lo asesoraron. Pues bien, en ese orden de ideas era ineludible que llegara al poder. Pero con el plan Gaitán y ya las luchas anteriores y la documentación, porque la oligarquía sí lee, y si no lee, ponen a gente que les lea y les traduzca dónde está el enemigo. Y el enemigo era Gaitán. ¿Por qué? Porque tenía todo el poder. Volvemos a Martín, llegó el hombre y el pueblo. Había que destruir al hombre, pero previamente fueron destruyendo al pueblo. Y ahí nace la reflexión del compañero que históricamente es justa. Hay muchos historiadores y muy respetables, ahora que se acabó la historia en los colegios, desde hace 20 años, ¿no? Hay que rescatar la historia. Compañeros jóvenes, por favor, si no son marxistas, no es necesario que lo sean, sino que sientan la necesidad de cambio. Eso hay que sentirlo con el corazón y pensarlo con el cerebro. Recorran la historia, rescátenla, pongan la energía y la hora de hoy y en el aquí y el ahora y proyectenla al futuro para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Porque no olviden el mensaje del 18 de mayo. Quienes no conocen la historia están condenados a repetirla primero como tragedia y luego como farsa. Aprendan la historia para cambiar lo injusto y que reine lo justo. Eso es bien importante y es el gran mensaje de Gaitán. Y su mensaje era de paz. ¿Por qué hablaba de paz? Porque desde el año 45 se desató la violencia institucional. Oigan bien, violencia institucional desde el Estado. Y es nauseabundo, hoy comentaba aquí con la compañera asistente de investigación en esto de la Unión Patriótica Cristiana, que yo vivo aterrado que la gente habla del establecimiento y el Estado, pero si eso es integrado por hombres y mujeres, que hay que identificarlos, por favor. El Estado es una abstracción. El Estado son los ministros, los gobernadores, el Congreso, etcétera, todo lo que informa una nación, es el territorio. Es la sociedad, son las instituciones. Pero miremos las de carne y hueso, ¿dónde están? Porque los de arriba sí nos miran de carne y hueso para destruir la carne y el hueso. Y nosotros seguimos hablando de las abstracciones del Estado, de los partidos, no sé qué. Si eso está hecho por gente y hombres que tienen intereses buenos y malos y que son perversos en su gran mayoría, como se ha demostrado en la historia. Y en nuestra historia dramática, en el año 45 comienza la violencia institucional, ¿contra quién?
contra el movimiento gaitanista fundamentalmente, sí, contra el Partido Liberal, seguramente. En la guerra de los mil días se agarraron liberales y conservadores, 200.000 muertos. Y Eduardo Mañaruna, Orlando Falforta y Monseñor Guzmán nos dejaron dos tomos, la violencia en Colombia. ¡Leanla! Están las fotografías jugando fútbol con las cabezas de los gaitanistas y de los liberales también. De manera que hay que mirar que la violencia institucional comienza, jóvenes con la historia, en el año 45. Los falsificadores de la historia, los que sufren de Alzheimer o de olvido deliberado, dicen que comenzó el 9 de abril del 48. ¡Falso! Ese día fue una insurrección, no una revolución. Y valga una anécdota curiosa. La esposa de Guillermo Hernández Rodríguez, uno de los consejeros de Gaitán, en Moscú, donde llevó a su compañero a estudiar, fue tres veces doctor en Moscú, en Nueva York y en la Sorbona, Guillermo Hernández Rodríguez, se puso a comer ajedrez con un asiático, de la Sociedad Mantuana de Caracas. Y era rica, pero eso no le impidió ser comunista. Que luego tuvo que alejarse por las calumnias y las difamaciones, pero siguió siendo consecuente con su ideal. Y conversando con ese asiático, le dijo: no briegue más con la construcción de esos partidos comunistas en América Latina, porque allá durante un gran tiempo no van a poder hacer revoluciones sino insurrecciones, nada más. Y le preguntaba yo a Carmen: ¿y quién era el asiático? El asiático era Mao Zedong. Es una lección interesante. Pero bueno, entonces el legado fundamental era de la paz democrática con progreso colectivo, que es la bandera de hoy y de mañana. Luchen, muchachos, por una paz democrática con progreso colectivo, sin exclusiones. No es la paz romana, es la paz con justicia social. Porque los guerrilleros han cometido muchos errores que los lamentamos, pero su origen es la persecución de los campesinos sin tierra. Hay que ver la historia. Que se haya pervertido por la narcoeconomía y los de arriba que han limpiado a través de la banca norteamericana y colombiana esa riqueza, ¿dónde andan? ¿Solo los de abajo, los raspachines? Hay que hacer una gran reflexión sobre eso. Y ahora que se habla de paz, no es la paz romana. Tiene que ser una paz democrática con progreso colectivo sin exclusiones para que vayan produciéndose las grandes transformaciones. El país necesita el mensaje de Gaitán: reforma agraria, reforma educativa, reforma financiera, reformas profundas, ni siquiera son reformas socialistas o comunistas, son reformas de un radicalismo democrático, unos programas de democracia radical que crean unos cambios y unas dinámicas, unas dialécticas de cambio que van conduciendo hacia el socialismo, la democracia y la libertad. Ese es el mensaje que nos deja Gaitán a través de su obra y de su lucha. Y la gran enseñanza: cuando se unió al pueblo y encontró el líder, había que destruir al pueblo primero, la base, el pilar, y comienza la violencia. En 1946, 47 y 48. No hablemos del Estado. Representado ese Estado por los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez de Utique, como Urdaneta Arbeláez. Y luego viene lo del 13 de junio. Ese es otro cuento más largo, porque ya habían matado a Gaitán. Pero de todas maneras, lo que quiero resaltar es que la violencia institucional contra el pueblo, que deja, y lo dice el padre Luis Lebret en el año 58, con el primer estudio de economía y humanismo, que descubre la oligarquía, que había explotación y pobres y miserables. Y lo descubren, pero continúan la violencia. Y la violencia son los 200.000 muertos, y léanse los mensajes objetivos de los sociólogos Orlando Paz, Eduardo Maña y Monseñor Guzmán. Ahí están los documentos y las fotografías. Y ahora hay un cúmulo de libros. Pasen ustedes la curiosidad. Los que no tengan, como los muchachos, plata para comprar, también los pueden ver en Google.
y también la del general Arango, y muchos de nosotros les podemos prestar los libros que tengamos. Pero lean y estudien la historia y la realidad del pueblo para cambiar esas realidades. Pues bien, los mensajes de paz están relevantes. Hoy estuve con cierto dolor, cierta esperanza y cierta tristeza a la 1:05 de la tarde en el Museo Gaitán. Allá están grabadas en piedra la oración por los humildes y la oración por la paz, la oración del silencio. Fue, oigan bien, está en el libro, el 7 de febrero de 1948, se llenó la Plaza de Bolívar. No olviden que en esa época Bogotá no tenía 500.000 habitantes y se llenó. Hoy con 7 millones difícilmente la llena. Y se llenó la Plaza de Bolívar y pueden leerla. Aquí está en el libro, la oración del silencio, la oración por la paz, que comienza al señor presidente Mariano Ospina Pérez. Os pedimos la paz para nosotros y nuestros hijos. Os pedimos que nos tratéis con justicia, como quisiera que os trataran, etc. Es todo una plegaria por la paz. No se oía en la Plaza de Bolívar sino el ondear de banderas negras y banderas rojas. El símbolo de muerte al pasado, revolución al porvenir. Fue el 7 de febrero de 1948. Eso estuvo precedido por el Memorial de Agravios. En enero, presentado al señor Misael Pachano Borrero, padre de la dinastía Pachano, ¿no? Como Ospina, padre de la dinastía Ospina, como López, el padre de la dinastía López, y de la dinastía de hoy, que tienen los apellidos frescos, ¿no? Pues bien, en ese momento presenté una moneda de agravios, cerca de 300 muertos en Boyacá, en los Santanderes, etc. La respuesta, seguir con los muertos. La oración por la paz. La respuesta, el 17 de febrero de 1948, en el cementerio de Manizales, enterrando más muertos gaitanistas, es la oración por los humildes. Vuestro silencio es grito de nuestro destino final. Termina la oratoria de Gaitán. La respuesta, el 9 de abril de 1948, hace 64 años, tres balazos acabaron con la esperanza del pueblo, pero esperanza que no ha muerto. Por eso la invitación es no repetir a Gaitán, sino continuar su lucha, es la lucha por una revolución socialista, democrática, en paz y en libertad. Ese es el mensaje de Gaitán. Mil gracias. Thank you.